Hola, bienvenidos to my channel. Yo me llamo Kelly and this is Adventures in Spanish. Y hoy les voy a llevar a conocer el club de deportes aquí. Es donde se juega el rugby, el cricket y el hockey. ¿Listo? ¡Vamos! Ok, aquí llegamos. Mira, ahí atrás es el club. No es como los clubes en Argentina o en Mendoza, ¿no? En Argentina generalmente los clubes tienen una piscina, una pileta. Aquí lo que tenemos es el clubhouse ahí atrás. Tenemos la cancha de rugby, el de cricket. Y ahí abajo les voy a llevar a ver lo que es la cancha de hockey. Y bueno, hoy es un día hermosa. Hermosa, hermosa. No hay ninguna nube en el cielo. Y ves ahí, hoy hay una competencia de sheep shearing. A ver, ¿cómo se dice sheep shearing en español? Acá es zona de granjas, ¿no? En el noroeste de Gales. Y hay muchas granjas de ovejas. Y acá, una vez al año, tienen una competencia de sheep shearing con premios de 50, 100, 150 libras. Y bueno, viene un montón de gente. A ver, ahí ven, ahí al fondo, que ya está llegando la primera camioneta con ovejas. No sé cuántas ovejas habrán en total aquí hoy, pero bueno, vienen muchas, muchas ovejas. Bueno, ahora les llevo a conocer la cancha de hockey. Mira, ¡qué hermosa! Aquí juegan niños de... aquí comienzan a los 4 años a jugar el hockey aquí. Y tenemos equipos de los menores de 10, menores de 12, menores de 14, de 16. Y después tenemos los mayores, primer equipo y segundo equipo. Y la verdad que mira el paisaje, es increíble. Ok, es una cancha nueva, la reemplazaron en el año 2020 y estamos en el noroeste de Gales, en un lugar que se llama Pethely. Específicamente se llama el pueblito aquí, se llama el aldea, digamos, se llama Efelnewydd en galés. Y estamos en la hermosa península Llyn. Es un lugar muy popular con turistas de Inglaterra que vienen aquí para el verano, para las vacaciones de escuela, para pasar unos lindos momentos en familia. Y bueno, queríamos ver la posibilidad de que alguna de las leonas, la próxima vez que andan por aquí, en el Reino Unido, quizás en Gales, ojalá un día vengan por aquí, que vengan, que conocen en nuestra cancha, que conocen nuestro club, que juegan con los niños. Bueno, ahí está, les dejo. Después les cuento cómo ha ido la competencia de sheep shearing. Dale, hasta la próxima. Adiós.